novena tripulación del viaje del Quinto Real del año 2023, y hemos tenido la suerte, yo he cumplido un sueño, visitando el CINA, el Centro Internacional de Navegación de la Ría de Arousa. Se trata de una escuela de navegación que tiene ya prácticamente medio siglo de historia, si no más, y que se creó inspirada y en colaboración con la mejor escuela de vela del mundo, que es la escuela de Glenan, que hemos visitado en otras ocasiones navegando en Bretaña unas cuantas veces, muchas veces. Realmente ha sido muy bonito y nos han recibido muy bien. Hemos podido ver cómo funciona, cómo están organizados, hemos conocido el lugar en el que ellos viven durante estas semanas de navegación de la vela, y hemos podido conocer de cerca el esquema de funcionamiento de esta escuela de vela, que tiene tantísimo mérito y que desde luego es francamente encomiable que hayan recorrido este largo camino hasta nuestros días, ¿no?, en este empeño a pesar de muchas dificultades. Francamente, yo creo que esta iniciativa ya consolidada es un verdadero ejemplo de las posibilidades que tienen las costas de nuestro país, en concreto las costas de Galicia también, para hacer actividades náuticas de calidad, que tengan una consistencia, una proyección, un ideario verdaderamente interesante, que pueda atraer a personas que quieran aprender a navegar a vela, conocer el mar y vivir y convivir en un medio natural tan fantástico como es Arousa, que cada vez que vienes navegas por aquí días y días y cada vez te parece más interesante, más grande, y vas descubriendo rincones como el que estamos ahora mismo, ¿no?, que es un rinconcito para fondear. Aquí vamos a pasar la noche al lado de la isla de La Toja, maravillosamente. Desde luego que tiene muchísimo valor, tiene muchísimo interés, y me parece a mí que como punto de partida para cualquier persona que quiere iniciarse en la navegación a vela es una referencia obligada, ¿no? Vamos a ver cómo funcionan y hacerles esta visita. Le comemos y se dan las teóricas, y otra parte, que es la parte de taller, donde está Nano, que le llaman tristemente el materialista, pero que no se dijera, sino el mantenimiento de los motores, que son los de crucero, que son fuera bordas, pero que es necesario mantener, ¿no? ¿La vida aquí cómo se organiza? Pues bueno, siempre hay un horario, porque hay un principio de convivencia que nos tenemos que atener a un horario, porque hay que organizarse, y el horario es fundamental. Se respeta con bastante escrupulosidad y buen humor, y luego pues pensando que a las 12 de la noche la gente quiere dormir y se apagan las luces, y que a las 9 ya nos tenemos que levantar porque ya han puesto el desayuno y hay que empezar el día. Conserva el CINA unas palabras todavía muy francesas, porque su origen fue en una escuela que es Glenan, en Francia, que es la Bordée, y la topó. La Bordée es una palabra muy marinera de los franceses, ¿no?, que es una bordada, de un cañonazo, como si dijéramos una andanada, o un grupo de personas para realizar un trabajo, lo que la marina nuestra llamarían un trozo. Pero bueno, como parece que Bordée es más bonito que trozo, pues nos hemos quedado con Bordée. Chicos, los que nos toca de Bordée, se hace un sorteo al principio del curso, y empieza poniendo el desayuno. Se levantan antes, a las 8:15, preparan el desayuno, lo organizan, tuestan el pan, la leche, el café, luego vendrán a por la comida, la bajan a la zona donde están los de vela ligera, la que hemos visto antes, en la playa de Retorta, o los que van en crucero ya se la llevan y van a comer embarcados. Cuando vuelven, friegan los platos, vuelven a preparar la cena y recogen los platos, porque en la navegación, sobre todo, es una escuela de vida y de convivencia. Es muy agradable que alguien haga algo por ti, te prepare un té o un café, y es muy agradable que tú le prepares a alguien también un té o un café. Entonces, eso, el que viene aquí tiene que asumirlo, y si no, pues hay muchos sitios pues para pasar el verano y otra oferta de cosas.
Son todos Borien. Borien. ¿Y tú sabes de dónde viene la palabra Borien? Borien, pues sí, de un señor que quería hacer un barco muy ligero y en francés, Borien quiere decir no vale nada. Y de ahí nos quedamos en Borien. Muy bueno. También en francés, un Borien es un tío de mala vida. Pero no es el caso. Los chicos que van ahí son chicos de buena vida. Nada más venden cerveza. Oye, ¿y por qué? Al lado de la isla de La Toja. Es un fondeadero poco frecuentado, yo creo, porque este año es la segunda vez que estamos aquí. Y ni aquella vez ni hoy hay ningún barco. Este lugar incomparable en la Ría de Arosa, un insuperable Ría de Arosa, con sus colores, con sus espacios casi infinitos, con sus infinitas posibilidades, ¿no? Un mundo por descubrir, de alguna manera. Fenómeno de resonancia. Es un canal balizado, ahí está Cambados.